ustedes son las seleccionadas para bailar en mi grupo de baile. Acabo de encontrarme con el padre en la puerta del edificio y me ha dado un escándalo. Esta semana yo te lo voy a pagar con interés y todo. De verdad que sí. Pero si tú regresas y tocas esa puerta ahí, aquí va a salir un problema entre tú y yo. ¿Y dónde vas a dormir tú, querida? ¿En otra habitación para empleados o en la parte lujosa del hotel con el gangster? No te pases, que puede que no... Mira, a ver, Sandra, tenemos que meternos de aquí. Mira, a ver. No hay nadie. Salite aquí, mami, dale. Dale. También tenemos huellas identificadas de Filiberto Jiménez Puentes. Pero este sujeto es primera vez que aparece en este caso, ¿no? Correcto. Lice, por favor. Este hombre ha sido sancionado en dos ocasiones por actividades económicas ilícitas. Lucía, cítalo para entrevistarlo. ¿Qué tenemos de Doris? De Doris Gutiérrez Almela, que tiene 26 años, es casada y no tiene antecedentes penales. Bueno, Doris es una mujer ambiciosa, que siempre está a la casa de los hombres con dinero. Y sobre todo con el consentimiento de su esposo. Uf, qué rico. ¿Te gusta, mi amor? Me encanta. Doris, escúchame algo. Esto de la venta de la casa... es lento. Sabes que no es fácil. No es por mi hija, ni por la mamá. Sabes que eso lleva un tiempo, una burocracia, ¿eh? Sí, yo lo sé. Para que sepas, para que no pienses que soy yo. Yo lo que no quiero es que te duermas. No. Su esposo Felipe Suárez, desocupado, de 60 años, quien tiene una hija con otro matrimonio. Este hombre es objeto de control policial en varias ocasiones por presuntos delitos, distintos tipos de robo. Pero esto no se queda así. Tenemos al hermano de Doris, Francisco Gutiérrez, de 37 años. Está divorciado, con dos hijos. Fue sancionado en 1998 a 7 años por robo con violencia y a 3 años por hurto. Silvio, Daniel, vamos a ponerle un seguimiento. Correcto. Yo aún estoy trabajando en un grupo de huellas que no he identificado, pero en cuanto tenga más información les comento. Recibí una citación. Bueno, usted dirá. Supongo que sabe que Javier Enríquez Bordón está muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Pero cuándo fue eso? El jueves. ¿El jueves? Yo lo vi esa noche en su casa. ¿A qué hora? Sobre las 10 de la noche. Estuvimos como 20 minutos conversando. Pero cuando yo salí, él estaba muy bien. ¿Y a dónde se dirigió cuando salió de allí? Fui a darme unos tragos al bar Espacio. ¿Por qué usted me pregunta todo esto? ¿Había alguien con usted allí en ese bar que pueda atestiguar que realmente estaba allí? No creo. No tenía ánimos para conversar con nadie. ¿Y eso por qué? Es una lástima. Javier y yo... habíamos sido muy buenos amigos. Y terminamos disgustados.
¿De qué murió? Javier fue asesinado. ¿Permiso? Profe. Qué alegría, usted por aquí. Siéntese, siéntese. Ay, madre, ¿qué le trae por aquí? No me diga que hay algún problema con mi sector. No, no, ¿qué problema va a haber con tu sector? Tú eres mi alumna aventajada. Difícilmente. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, estoy aquí por el asesinato con robo que hubo relativamente cerca. ¿Con cuál caso, sí? ¿Pero en qué le puedo servir? Necesito que actives a tu fuente, a tus personas de confianza. Hay que saber ubicar dónde están las cosas que se robaron y, bueno, todo lo que salga sobre el asesinato. ¿Usted me citó porque piensa que yo tengo algo que ver en esto? No se me ponga a la defensiva, que yo no lo estoy acusando. Estamos investigando y necesito saber qué fue a hacer usted a su casa. ¿Le digo? A pagarle un gallito que le debía. ¿Dinero? ¿Un dinero? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? 1.200 CUC. Se lo llevé, lo recuerdo, en billetes de A20. ¿Y por qué le debía a usted esa cantidad de dinero? Yo me compré un polaquito azul, ese que está parqueado allá afuera. Yo tenía una parte y él me dio el completo. ¿Discutieron? Sí, como le dije, yo estaba muy molesto con él. De verdad que le digo que estaba muy molesto con él, es que me trató mal. Antes de entregarle el dinero, le dije, yo quiero un recibo. ¿Un recibo? ¿Y lo conserva? Sí. Lo guardé. Lo guardé para recordar no pedir nunca más un centavo. Pero yo no lo maté. Óyeme, cuéntame de Miriam. Bueno, ella está tranquila. Usted sabe que ella vendía comida para la calle, hacía tamales. Y nada, se hizo de una buena clientela y montó una cafetería. Modestica, pero cocina bastante bien. Yo incluso la saqué del potencial delictivo. Aunque de vez en cuando la observo porque le gusta reunirse con los peorcitos del barrio. Usted sabe, la conoce un poco. ¿Y me estás diciendo tú que cocina bien, Miriam? Sí, 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 cómo no. Yo cuando puedo paso por allí a merendar algo. Ella cuando me ve se pone como un erizo, se pone muy mal. Pero no, yo realmente voy allí a disfrutar su comida. Más nada. ¿Disfrutar su comida? Oye, para eso. Miriam cocina bien. Uno en este trabajo no deja de sorprenderse. Sandra, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a intentar comunicarme con mi hermana. ¿Resolviste el problema que tenías? Más o menos. Tranquilo. ¿Qué tienes para mí? Hubo un asesinato a unas cuadras de tu casa. Sí, sí. He oído hablar de eso. Todo parece indicar que al hombre lo asesinaron para robarle. Aquí está la descripción de los objetos. Hace falta ubicarlo y, bueno, lo que salga. Está bien. Está bien, está bien. No hay lío. ¿Y se sabe algo nuevo de la muerte de Javier, mayor? Estamos trabajando en eso. Ya. Bueno, usted dirá. ¿Cómo eran sus relaciones con Javier? Después del divorcio eran pocas y tirantes. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en su casa? El día antes de su muerte. ¿Seguro? Yo te sugeriría que pensaras mejor tu respuesta, Delia.
Porque nosotros tenemos entendido que tú estuviste en su casa el día que lo asesinaron. Y te digo más, estuviste en su cuarto. ¿Me puedes explicar eso? La verdad es que no, Mayor. No le puedo explicar porque le acabo de decir... Si no fuiste tú, fue tu hijo. No, mi hijo no fue. ¿Entonces? Cuando yo salí de ahí, Javier todavía estaba vivo. ¿Y qué hacías en su cuarto? Mira, Delia, con la verdad siempre se sale adelante. Ahora, si tú no tienes una buena explicación para esto, te vas a complicar tú y vas a complicar a tu hijo. Pero si Junior no tiene nada que ver en esto, Omayón. Entonces explícame. Nada, yo fui y le dije que la tal Doris esa con la que él andaba, la estaba engañando con Luis. ¿Tu amigo? ¿De dónde carajo tú sacaste no, eso? No, 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 yo lo inventé, no me estás mirando así, que lo vi yo. ¿Cómo tú no te has dado cuenta a esta altura de la vida que esa chiquita está contigo por el dinero? Oye, dime. Sí, bro, dime, dime. Oye, 20%, acuérdate. Entonces, entré al cuarto y te robé. ¿Y si tú necesitabas dinero, por qué no se lo pediste a él? Porque yo no necesitaba nada de él. Lo hice para que le doliera. ¿De qué cantidad estamos hablando, Delia? 540 cu. Estaban en billetes de 20. Yo en ese momento ni los conté. ¿Y tu hijo dónde estaba en ese momento? Junecito estaba con la novia. Estaban arreglando un problemita ahí. ¿Tú tienes ese dinero en tus manos? Sí, sí, claro. Está en la casa. Yo no lo he tocado. Además, le aseguro que no tengo más nada que ocultar, Mayor. Eso espero. Sorte, usted no va a dormir hoy. Está súper activado, para que sepa, ¿viste? Súper activado. Mira que está lindo el chavo. Y cuando se me tira esa sonrisita así sin dientes y parece una vieja, se me aflojan hasta las patas, para que sepa. ¡Ay, no, chico! Oye, ¿eso se llama instinto maternal? Sí, ¿no? ¿Ah? Instinto maternal. Pues el instinto maternal no me va a dar el billete, ¿viste? Así que vamos para el cuarto. A ver si se duerme, porque tengo que ir a cuidar mi negocio. Dale, vamos. Sí. Yo sabía que yo te iba a coger a ti solita, solita. Ahora tú y yo vamos a sacar cuenta. ¿Por qué tú me hiciste todo a mí, ¿eh? Tú sabes cómo te quería a ti, muchacha. Tú lo que eres una descarada, lo que tú favor, eres. Ignacio, porque nada más esperaste que yo diera la espalda para meter al tipejo ese aquí. Eso es si no lo tenía de mucho antes ya. Mira, mira, ese tipo se fue y tú también te fuiste. ¿Y el chiquito ese que me quieres achacar? ¿Eh? ¿Y la jefe ese tú que fuiste a ver para echarme para adelante? ¿Eh? Lo que pasa es que no me pasó nada. Pero a ti sí te va a pasar, ¿eh? Y te va a pasar porque tú lo que eres una puta. Y lo que eres una descarada que tú eres. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Mira, ponte el cinto ese y arranca por ahí para allá que se te va a caer los pantalones. ¡Ay! Mira, la cosa no es contigo, muchacha. ¿Esta que es lo que tu marido ahora? ¿Eh? La cosa a partir de ahora va a ser conmigo. Y aclárame eso porque me está diciendo tuerca. ¿Tú me estás diciendo tuerca a mí? La cosa no es contigo, Mirita. No te metas más. Esta es una descarada. No te metas más. Ya te dije que el único descarado que eres tú y arranca, Boris Aponte. Dale, arranca. Arranca, coño, arranca. Vete de aquí, dale, vete, dale. Mirita, yo no quiero que tú te busques un problema por mi culpa. Pero yo no sé qué hubiera pasado si tú no ibas a estar aquí. No sé qué voy a hacer si regresa. Vas a tener que cuidarte, chama, ¿viste? Porque ese tipo es un perro huevero. Y está enviciado. ¿Dónde estabas la noche que asesinaron a Javier? En ninguna parte, yo... Estaba de guardia. Mira, Luis, encontramos tus huellas por toda la casa. Sí, pero
Es que yo siempre estaba ahí con él dándome unos tragos. El perro pasó y no me marcó. Puede ser. ¿Tú tuviste una relación con Doris? Sí, sí. Es verdad. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando yo tenía dinero. Y ahora no tienes dinero. Y tampoco a Doris. Por eso asesinaste a Javier. Usted me está acusando de ladrón y asesino. Si yo te estuviera acusando, tú no estarías aquí. Dime. No, que estaba en un evento ahí y no podía contestarte. No, olvídate de eso, nada de los jamoneros. No, tú sigue insistiendo. Sigue insistiendo, dale. Sandrita, ¿cómo la estás pasando? Ine, fatal, fatal, mi hermana, fatal. Nos engañaron para meternos a puta. ¿Qué? Golpearon una amiga mía y nosotros nos fuimos. Estamos perdidas, mi hermana, por favor, ayúdame, por favor. Oye, Sandra. Ine. Cinco minutos. Olvídate, eso está. Dale, ahí. Vuela que esto es para ayer. ¡Ey! ¿Qué bola, mana? Aquí. ¿Y esa cara qué te pasa? No, es que. No me digas que el cabrón ese ahora volvió otra vez a lo mismo. No, chica, no, no tiene nada que ver con él. Ay, mirita, lo que pasa es que mi hermana tuvo un problema en Europa y no sé. Cuida más niños. Dame acá. Ven acá, chama. Ven acá, chama. ¿Y qué es lo que le pasa a tu hermana? Filiberto me confirmó que estuvo esa noche en la casa de Javier para pagar una deuda que tenía con él de 1.200 CUC. Todo lo pagó en billetes de 20 y le pidió un recibo. Ahora, luego Delia me confiesa en la entrevista que ella entró a la casa de su ex para robarle. Y todo el dinero que se llevó estaba también en billetes de 20. O sea que fue una noche movidita. Primero entró Filiberto, dejó el dinero y atrás entró Delia y se llevó parte del dinero. Exactamente. De conclusión, que Filiberto queda exonerado de culpas. Además, quedó comprobado que sí, efectivamente, estaba en el bar a la hora que dijo. ¿Y de Junior qué sabemos? Estaba a esa hora en la casa de su novia. Eso también está comprobado, Fernando. Ay, madre. No sé, déjame pensar porque ahora estoy en blanco. ¿Tú tienes internet? No, yo no. Pero ella sí. Sí, ella sí, pero es que yo no tengo ni un peso para hacerle una llamada. Olvídate de eso. Vamos conmigo para la wifi. Va. Juana, échame un look y ahí vengo ahora, ¿viste? Tranquilo, tranquilo. Dale, vamos. Nos va quedando Luis, del que no sabíamos que tenía la llave de la casa de Javier. Y además que abandonó esa noche la guardia de su trabajo para ir a ver a una mujer de la cual tengo la dirección. De esa dirección yo me encargo. Correcto. No se muevan de ahí. No se vayan a mover de ahí. No, no, no. Pero Ana necesita un médico. Lo antes posible. Ella está muy dolorida. Yo creo que se la... ¿Rompieron una costilla o no? Tranquila, tranquila. Que yo voy a tratar de resolver esto lo más pronto posible. Pero por favor, lo más rápido que puedan. Mi hermana, cuídense. Por favor, no se muevan de ahí, ¿ok? Un besito. Pero apúrate, mi hermana. Apúrate, mi hermana. Tranquila, coge calma. Coge calma. Esperen ahí. Vamos a colgar, ¿oíste? Chao. ¿A quién tú vas a ver? No sé, voy a ver un socito ahí que es uno de mis mejores clientes. No, ya. No hay cráneo con él. Vamos, vamos a pedir.
Oye, Silvio, necesito hablar contigo con carácter urgente. Compadre, tú sabes que no tenemos por gusto, es súper importante. ¿Dónde? Ah, acá, dale, dale, en 20 minutos. 20 minutos estoy ahí. Dale, nos vemos. Chao. No han aparecido, ¿no? ¿Tú hablaste con las otras? Sí, yo hablé con ellas y estoy segura que no saben nada, ¿eh? Nunca antes había pasado algo así, ¿eh? Porque se te fue la mano, querido. Esta vez se te fue la mano. Fuiste demasiado lejos y mira que te lo advertí. Esas chiquitas son problemáticas. No tienen pasaporte, nosotros pagamos final. ¿Qué van a hacer? Esto es tremenda candela para mí, Kundar. ¿Qué clase de rollo tú me has metido? Silvio, de la jefatura nos dieron la autorización y procedemos de inmediato. Oriéntale a tu agente lo que tiene que hacer. Daniel se encargará del asunto. En cuanto termine aquí, hago contacto. ¿Puedes venir conmigo? ¿A dónde? Ay, ¿a ver a la jefa Sartén? Ni. No, no, está loca, ni amarrar. Olvídate de eso. Hasta aquí llegué yo. Si tú quieres, te cuida, chama. Y tu amigo tampoco me puede acompañar. Ese es menos que menos, mija. Confía. Él me dijo que ese era el único camino. Y él sí le sabe toda esa historia. Claro, déjame acá. Bueno, dale, cuídame al niño un ratito, anda. Ven acá. Ay, yo. No pisa. ¿También? Sí, cuando uno tiene hijos, eso es así. Dale. ¿Eh? Se fue. Apúrate. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo ahora, eh? Cosa contigo ahora. Entonces Luis queda descartado. Si hay algo nuevo, me llamas. El mayor Daniel se va a ocupar de su caso. Él ya viene en camino. Sí, pero es que mi hermana está esperando. No se angustie. Tranquila, que todo se va a solucionar. Usted va a ver. ¿Eh? Inés, yo sé que este no es el momento adecuado, pero yo creo que deberíamos hablar sobre su problemita con Ignacio. Sí, yo sé. Pero es que en este momento lo más importante para mí es mi hermana. Mire, si usted le hace una denuncia, me permitirá a mí actuar con mayor rigor y él la va a dejar tranquila. Ay, yo sé que tengo que hacer algo. Mi amiga Miriam me lo recomendó. Pero es que lo más importante es mi hermana, entiéndame. Yo te lo advertí. Te lo advertí y se te fue la mano. Yo no sé, ellas al principio eran diferentes. No entiendo qué fue lo que pasó. Pero no. La jodida soy yo, ¿eh? Y tú te vas a quedar aquí sin problema ni nada. Sandrita, él es Daniel, él vino a ayudarnos. Por favor, mi hermana, cuéntale todo. Dime cómo sigue Anet. Está muy mal. Enséñale, Anet. Entiendo. Bien, ahora necesito que me digan en qué hotel estuvieron hospedadas. Y que me cuenten con detalle de todo lo sucedido para poder ayudarla. Ya tenemos una posible ubicación. Nos pondremos en función enseguida. Bien, ya llegamos, ¿no? Gracias, mayor. Ha sido muy amable. No se preocupe, que yo la mantengo al tanto. Ahora lo importante es que usted descanse, que se relaje. ¿Mm? Bueno,
Con un niño pequeño va a ser un poco difícil. Ordene. Sí. Pues esas son buenas noticias. Lo sé, lo sé. Gracias. Y nos mantenemos en comunicación. Viste que tú lo que eres una puta. ¿Viste? ¿Quién era el tipo ese? ¿Quién era? Dale, ven. Dale, la cosa ahora es conmigo, para que sepa. Párate si tú eres hombre. Dale. ¿Quién es la puta ahora? Vivian, hemos hablado de esto 1,000,000 veces. No puedes hacer eso. Compadre, es una rata cobarde. Es un penco lo que es. ¿Qué hace él arriba de las mujeres? ¿Qué manda a las mujeres? ¿Por qué no se mete con los tipos de barrio? ¿Pero qué tienes que ver tú con eso, Miriam? Es mi amiga, es mi hermana, sí. Está bien, será tu hermana, pero ese no es el camino. Olvídate de eso, le voy para arriba y si le tengo que volver para arriba. No le puedes ir para arriba. Aconsejale lo que tienes que aconsejarle. Que lo denuncie. Eso es lo que tienes que hacer, que lo denuncie. Ok. Está bien, es muy fácil. ¿Qué resuelve? A ver, nosotros estamos haciendo una tarea aquí. ¿Qué resolvemos con que tú te metas en un problema de ese tipo? Yo te entiendo, Miriam, yo te entiendo. Pero esa no es la tarea importante que tenemos nosotros aquí. Tenemos otras cosas que resolver que son más importantes que esto. Si tú te enredas en un problema como ese, ¿cómo yo te saco de eso, Miriam? Ok, ya entendí. Ya, ok. Que lo denuncie. Ya. Tú sabes que a mí no me gusta regañarte. Que lo denuncie. Convéncela. ¿Está bien? Está bien. Concéntrate en lo que tienes que concentrarte. Encontrar los equipos. Por favor. Ya, está bien. Ya. No te vayas a poner conmigo. Tranquila. Concéntrate, de verdad. Yo te entiendo. Sí, yo te entendí, compadre. Ya, que no soy una niña chiquita. Pero parece. Ya, me voy. ¿Me puedo ir o no? Pregúntame en buena forma, a ver. Hacele a mí. Vete, dame. Ay, Dios mío. Ya con esto podemos tomar medidas más severas con Ignacio. Nunca pensé que se iba a convertir en lo que es hoy. De hecho, creí que lo conocía. Pero bueno, me ha sorprendido. La bebida puede transformar a las personas. Definitivamente. Por favor, tenga en cuenta que Miriam se ha metido en todo esto para protegerme a mí. Lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo están ustedes? Nerviosas todavía. Pero mucho mejor. Muchas gracias por todo, de verdad. Daniel aún siente mucho dolor, pero está recibiendo atención médica. Sandra, ¿usted estaría dispuesta a presentar una denuncia contra Giovanna? Sí. Claro que sí. Yo no le deseo a nadie que pase por este. Aunque hay un problema. Ella tiene nuestros documentos. Ya localizamos a Giovanna y la citamos. Ella nos pidió aclarar la situación y traer los pasaportes. Bueno, me alegra escuchar eso. Le voy a pedir que tenga mucha discreción, por favor. Está bien. ¿A través de qué agencia artística le hicieron a ustedes el contrato? Dígame, mayor. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero ver los contratos de la muchacha que han firmado con Giovanna de la Cruz. ¿Hay algún problema con eso? Por favor, yo necesito que usted me lo enseñe. Sí, sí, claro. ¿Por qué solamente existen los contratos en inglés? Bueno, porque esos son los únicos que se hicieron. Magali, ¿usted sabe lo grave que es mentirle a la policía? Pero, mayor, yo no le estoy mintiendo, de verdad. Es cierto que se hicieron algunos contratos con el idioma al país donde fueron, pero los únicos que venían con tercera copia eran esos. ¿Y por qué razón? Ah, no, oficial, eso sí que yo no lo sé. Entonces hay que investigar muy bien los contratos firmados por usted y, por supuesto, también aprobados por el director. Mire, mayor, yo le juro por mi madre que yo no sé. No, por favor, no me haga eso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe que existe un delito que se llama trata de personas?
Mayor, pero mire, ¿cómo yo podría imaginar? No, de verdad, yo le juro que yo no tengo nada que ver con eso, por favor, se lo juro. Entonces yo necesito todos los contratos firmados por usted y por Giovanna antes de esto. Es que fueron varios. Magali, yo lo quiero para ahora mismo. Sí, sí, claro. Vamos a ver cómo arreglamos este conflicto entre ustedes. A ver, según Giovanna aquí presente, esto ha sido un malentendido, puesto que ella no ha tenido nada que ver con la golpiza de Anel, ¿cierto? Pero por supuesto que no. Y además, en vez de huir y acudir aquí a la embajada, ellas debieron haber hablado conmigo primero, ¿verdad? Imagínese usted cómo quedo yo. Eso me deja a mí entredicho. Y lo peor es que esto pone en peligro mi prestigio y mi trabajo como empleadora. Giovanna, nos fuimos de allí porque teníamos miedo de que le pasara lo mismo a Sandrita. Simplemente. Pero ustedes me dijeron que no les interesaba canalizar esto con la policía de aquí. Para nada. Que lo que quieren es ir de regreso para Cuba. Sí. Ahora bien, Giovanna, ellas alegan no haber recibido el dinero de su salario. Y ellas han hecho su trabajo. Sí, no, pero es que yo les expliqué que se les iba a pagar al final. Usted sabe cómo son esas cosas. Para que no se pusieran a despifarrar así. Es su dinero, Giovanna. Lo han ganado trabajando y lo que hagan con él es cuestión de ellas. Yo espero que se les pague de inmediato y que les sean devueltos sus pasaportes. Pero claro que sí. Eso no tiene problema. A ver, yo creo que no había necesidad de formar, o sea, tanto alboroto por tan poca cosa. Sí, claro. Para ti es poca cosa porque los golpes me lo dieron a mí. Yo voy a estar al tanto de este asunto y espero que se resuelva en paz. Y a ustedes, sepan que pueden acudir a la embajada de su país cada vez que lo necesiten. Recuerden, tienen los teléfonos, ¿verdad? Entonces, que tengan buen día. Mirita, ¿qué eso bueno. Por ahí? ¿Te compraste un carro y estás buscando un mecánico o estás tirando algo interesante? Sí, carro de hoy. Yo no tengo ni carriola. Acere, ando buscando una cajita esa de canales para mi pura. ¿Sí? Dice que la vecina ve en el canal clave, que si las películas HD, que la bobería es. Yo estoy tirando un Blu-ray de última generación, si te conviene. No, Acere, no. Tú sabes que yo soy una empresaria pobre. Todavía no vivo allá. ¿Te fuiste a ver a Julián o a Gilberto? Oye, sí que Charlie se está moviendo extraño con algunas cositas. Ya lo veo todo el mundo ya. Aparte, no me quiero alejar mucho porque donde no te conocen, piensan que eres madera blanda y te quieren clavar. Porque no saben que tú eres una jiquí. Ah, mira, por aquí sé que había un tipo que no es de la Guara. Oí decir que está tirando algunas cositas. A lo mejor tiene lo que tú buscas y te jamonea. Ojalá. Porque ya me duelen las llantas de tanto caminar. ¿Cómo que se llama el tipo ese? Se llama Francisco. Vive por esta misma acera, la tercera casa de doblar. Avanza. Ok, dale. Dale, nos vemos. Chao. Bueno, jefe, ya está confirmado que Magali Cueto es la funcionaria de la agencia artística que hizo los contratos, no solo los que conocemos, sino de otros 20 también. Y mire, este es el listado. Está bien. Daniel, sí. Localiza a las muchachas que estén en Cuba, entrevístalas y persuádelas de que presenten una denuncia. ¿Oigo? Inés. Sí, dígame, mayor. ¿Alguna noticia de mi hermana? Ya su hermana está siendo atendida por la embajada cubana. Conversamos con ella, así que ya puede estar usted más tranquila. Ay, usted no sabe la tranquilidad que me da. Bueno, cualquier cosa igual me avisa, ¿oyó? Correcto. Cuando tengamos más noticias de ella, yo le llamo. Gracias. Gunther y yo decidimos suspender los contratos. Se les va a pagar todo, ¿eh? Mañana se sacan los pasajes y pasado mañana estamos en Cuba todas. No queremos más problemas con ustedes. No, es que nosotros venimos aquí para ser animadora, no prostituta. Vamos a dejar eso ahí ya, muchacha, ¿ya? Vamos a enterrar, vamos a olvidar todo eso, ¿ok? Hacemos borrón y cuenta nueva. Pasado mañana están en sus casitas. Y nada. Aquí paz y en el cielo gloria. Tú lo que tienes es miedo.
admitir que tú y Gundar son unos prosenetas. Te equivocas otra vez, Anet. Yo no tengo miedo a nada. Pero además, ¿y qué? ¿Y qué si lo somos, eh? ¿Pero qué parte come mierda son ustedes? ¿Pudieron haberse hecho de una fortuna? ¿La dejan ir? Lo prefirieron así. ¡Estúpida! ¡Ah! Cuidado. Si se les ocurre denunciarme, les va a pesar. ¡Te lo juro! ¿Estén en Cuba o no? Como que me llamo Giovanna de la Caridad. ¿Esa parte está clara? Eso es pan caliente. Eso ahorita se vende. Voy al baño. Francis, tú sabes que a nosotros nos faltan todavía como, no sé, 2000 fulas más o menos, ¿no? Acaba de meterle el pie a Felipe para que venga a la casa. Mira, Felipe, me lo dejas a mí. Yo lo convenzo. Además, tú sabes que él siempre hace lo que... Bueno. ¿Francisco está? Soy yo. Ah, a mí me mandó Manolo, el mecánico del doblar. ¿Sabes qué? Ya. Bro, yo ando buscando una cajita de esa de los canales. Y me dijeron que estás tirando una. Ah, sí, mira, esa que está conectada ahí al televisor. Pasa para que la veas mejor. Hey. Mira, esa. Bueno. Estoy tirando el plasma también, por si te interesa. ¿Puedo cogerla? ¿Adelante? Bro, tú me vas a disculpar. Pero es que es para mi pura. Y mi pura es quisquillosa, papá. Tranquila, tranquila. ¿Cómo te imaginas? ¿Puedo moverla de vez? Dale. Güey, todo eso está bueno. Sí, sí. Se ve. ¿Y por fin cuánto cuesta la cajita? 50, pero si te la llevas ahora mismo, te la dejo en 40. 35 y me la llevo mañana mismo. ¿Está bien? ¿Hubo? Esto no tiene lío, ¿verdad? No, mi hija. Eso no tiene lío. Espera, espera. ¿Esto es tuyo? Esto es de él. Porque ese es de él, no lo quiero. Oye, ¿eso es mío? Felipe. ¿Esta es tu hija? Sí. Es mi hija. Mira, compa. Mañana vengo a buscar la dichosa cajita. Si no está él. ¿Está bien? Bueno, mira. Es una bomba, tu niña. Jefe, necesito hablar con usted. Sí, es importante. ¿Tú estás segura? Segurísima. Yo me fijé bien en el número de la cajita. Y el plasma de cañón es el mismo. Marca, tamaño, todo se corresponde. Absolutamente todo. Silvio. ¿Te puedo pedir un favor? Si él está metido en todo esto, no me lo digas. ¿Está bien? Ahórramelo. No quiero saber nada. Te preocupaste cuando lo viste allí, ¿no? Imagínate. Yo sé que él es un tipo bajo, que es una rata, que es capaz de cualquier cosa. Pero un asesinato. Silvio, hasta para mí, eso es demasiado.
¿Me puedo ir? No, no, espérate. Quiero pedirte una cosa. No hagas como el hombre el gato. Vamos a dejar que avance la investigación. Y eso nos toca a nosotros. Les confirmo que en ambos vasos hay huellas de Doris Gutiérrez y en uno de ellos hay resto de carbamazepina. Yo diría que pretendían dormirlo. Pero ocurrió algo que no tenían previsto. Eso es posible. ¿Qué tenemos del bate? A eso iba, jefe. De las huellas de olor tomadas en el bate de Francisco Gutiérrez coinciden, porque son las mismas que nosotros tenemos en nuestro banco. Dime, Silvio. Fernando, ya estoy en la unidad. Necesito ver tu gente. Correcto. Nos vemos en mi oficina. ¿Cómo eran las relaciones entre ellos? Pésimas. Él la abandonó cuando tenía 14 años. Justo cuando tuvieron un accidente y la madre quedó inválida. Imagínate. Nosotros realmente no hemos hablado mucho de ese tema, pero yo sé que las relaciones entre ellos no existen. ¿Alguna vez ella te comentó de que conocieran lo que andaba el padre? No, nunca lo hizo, Fernando. Créeme que si lo hubiera sabido, me lo hubiera dicho, porque es una persona honesta. Lucía, prepáralo todo que procedemos. Los objetos robados están en casa de Francisco. ¡Arriba! ¡El estante arriba! Francisco Gutiérrez Almela está detenido por un delito de asesinato. Despacio, despacio. ¿Cómo que asesinato? ¿Ustedes se volvieron locos? ¿Asesinato? Dígame, Sandra, ¿tiene algo nuevo que decirme? Sí, mayor. Y muy importante. Pasado mañana, llegamos allá en el vuelo de las 3 de la tarde. En horario de Cuba. ¿Qué pasó? Cancelaron los contratos. Parece que se asustaron con lo de la embajada. Recuerde, Sandra. Discreción. No se preocupe. Bien, vamos a prepararlo todo. ¿Quién es? Soy yo, Irene. Ábreme, por favor. Ay, no, Felipe. No puedo. Mira, estoy sola. Y si Mirita se entera, yo voy a tener problemas con ella. Hazme favor, vete. Por favor, Irene. Son 5 minutos. Ábreme, por favor. Necesito entrar. No. Mira, Francisco, tenemos muchas pruebas. Doris y Felipe entraron a la casa de Javier a robarle y tú los golpeaste. Usted no puede tener pruebas de lo que yo no hice. Sí, ¿cómo no? Tenemos muchas. A Javier lo golpearon con un bate y las huellas de olor que estaban en ese bate son las tuyas. Pero te digo más. En la casa de él encontramos huellas de calzado que son tuyas, precisamente. Y los equipos que encontramos en tu casa son los de él. ¿Usted me quiere enredar? ¿Usted me quiere acusar de un asesinato que yo no cometí? ¿Y entonces quién lo cometió? Dime. Entonces fue tu hermana.
¿Verdad? Fue tu hermana quien lo golpeó y lo estranguló a un hombre como Javier. Fue tu hermana, ¿verdad? Fuiste tú. Tú lo estrangulaste en complicidad con tu hermana. ¡Fuiste tú! ¡Fue Felipe! Fue Felipe el que lo estranguló por celo. Porque mi hermana se acostaba con Javier. Por eso se ensañó. Eso espero. Si no, yo me ocupo. ¿Qué tú haces aquí otra vez, muchacha? ¿Tú estás loca? Yo lo sé, es que tuve un problema en la casa, Javier. Mira, el viejo de mierda ese llegó borracho, me dijo una pile cosa, me golpeó, me botó de la casa, ¿entiendes? ¿Y tú qué quieres que yo haga? Es que yo no tengo más nadie. Bueno, ese es tu problema. Y no hiciste nada para impedirlo. Por dinero, acabaron con la vida de un hombre. ¿Y esto? ¿Otra vez tú aquí? Por favor, Miriam, tranquila. No vengo a hablar del apartamento, ni yo me voy. No necesito dinero, mucho dinero. O tú eres muy descarado, o te metiste en algo bien gordo para tener la cara tan dura de pararte frente a mí. ¿Me vas a ayudar o no? Yo todavía estoy tratando de salir de la mierda en que me metí por ti. No me vas a embarrar otra vez. Por favor. Soy tu padre. Ignacio, yo estuve conversando con Inés. Y ella está dispuesta a retirar la denuncia con dos condiciones. Una, que usted se comprometa a realizar un tratamiento para desintoxicarse. Y dos, que usted se comprometa a dejarla tranquila de una vez y por todas. Usted decide. Yo sé que aquí el malo de la película soy yo, teniente. ¿Qué usted me aconseja, eh? Por el bien suyo y por el de su hijo, yo elegiría el tratamiento para el alcoholismo. Aquí tiene. Debe presentarse ahí mañana a las 8:30 de la mañana. Ignacio, dele un sentido a su vida. Que yo no sé. Yo no me explico qué yo hago aquí. Vamos, es que traerme desde la misma puerta al aeropuerto en una patrulla, por favor. Vamos, es que esto es humillante, ¿eh? Esto es un ultraje, ¿eh? Ya se lo expliqué, Giovanna. Pero no tengo ningún inconveniente en volvértelo a repetir. Usted está detenida por proxenetismo y trata de personas. No, pero yo soy una empresaria, ¿eh? No soy una delincuente. Pero además, ¿quién me acusa? Ellas dos. No. Hay otras muchachas que hicieron el mismo viaje
y tanto usted como Gundar las obligaron a prostituirse. Tenemos varias declaraciones muy reveladoras. Pero, ¿de qué esto está hablando? ¿Tú te acuerdas de la última conversación que tuvimos en el hotel? Pues yo la grabé. La grabé toda. ¿Algo más que decir? Sí. Estaba en la casa de la prima, uno de los lugares que me dijiste. Preferí decírtelo porque al final tú me lo ibas a preguntar igual. Y sé que te iba a costar trabajo hacerlo. Me imagino que a ti debe haberte costado más trabajo decírmelo. Fácil no fue. Seguro. Es una mala persona. Es un asesino. Pero es mi padre. Mi padre, Silvio. Tú lo entiendes, ¿no? Tú sabes, Silvio. Yo siento que la vida me está cerrando el camino. Y eso. Eso me pone triste, Sere. Me pone muy triste. Y lucha, y vuelves a luchar. Coño, y no llegas a ninguna parte. Miriam. Yo no pretendo consolarte. Sé que no puedo. Pero me gustaría decirte unas cosas. Yo estoy aquí. Tú eres la persona más fuerte que yo conozco. Y si alguien puede decir lo que tú has crecido, ese soy yo. No digas nunca que la vida no ha cambiado. Siempre hay una esperanza, Miriam. Confía. Confía. Lo tendré en cuenta. El Tribunal Popular Provincial de La Habana por el delito de proxenetismo y trata de personas sancionó a Magaly Cueto Barroso a 10 años de privación de libertad. Giovanna de la Cruz González a 15 años de privación de libertad. Y por el delito de asesinato, a Doris Gutiérrez Almela, a 22 años de privación de libertad. Francisco Gutiérrez Amela, a 28 años de privación de libertad. Felipe Suárez Llorens, a 30 años de privación de libertad. Se trasladó a la Interpol la información disponible sobre el ciudadano Gutiérrez.